Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la sintonía? Son las 11 de la mañana, 31 minutos a partir de este momento en los controles. Este servidor y amigo Vladimir Zapata López. Hoy con un programa especial. Lo he venido anunciando y preparando para todos los oyentes. Es un espacio de meditación, es un espacio de alabanza, es un espacio de glorificar a Dios. Es un espacio para conectarnos con el Todopoderoso, para pedir por nuestras familias, por nuestros hogares, por el territorio, por nuestras autoridades, por todo lo que atañe a nuestras vidas. Estamos en vivo y en directo a través del dial 105.4 del FM, de la emisora comunitaria Noria Estéreo, llegando a 11 municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca de Antioquia. Y también con el apoyo del canal Aspanor Televisión, a quien enviamos un saludo cordial. A todos los amigos, en la sintonía, en la radio, y a todos los televidentes, con todo cariño, gracias a los amigos de Aspanor acompañándonos. Tenemos invitados especiales en este programa, con la dirección, la coordinación del padre Joan Daza Valencia. Y hoy tenemos invitados especiales. Un cantante católico, un joven, comprometido con Dios, que le canta a Dios, que le alaba, que le bendice, que le glorifica, es Diego Torres, una joven promesa que está de gira en nuestro país. Ha tenido a bien aceptar esta invitación de venir a Norí y acompañarnos con su canción, con su mensaje a Dios. Pronto estará en una gira suramericana, estará en Argentina, en Perú y luego irá a los Estados Unidos de América. Y también está con nosotros Daniel Serpa, que nos acompaña en las cuerdas, a quien les damos la bienvenida a nuestra estación. Padre Joan, usted como coordinador del programa, entonces toma ahora la vocería. Y le damos la bienvenida, muy buen día y gracias por esta iniciativa de generar este espacio donde nos vamos a conectar con el Todopoderoso. Buen día, bienvenido. Muy buenos días para todos, bienvenidos entonces a este programa maravilloso. Desde ya les estamos enviando un cordial saludo a todos los televidentes de Aspanor Televisión. Que sea este un encuentro con el Señor, con su palabra, un encuentro a través de la música. San Agustín tenía una frase muy bella que decía: quien canta, ora dos veces. A propósito, este programa lo hacemos porque estamos en el marco del Año de la Misericordia, entonces va a ser un programa en el donde vamos a orar por todos los enfermos, por todos aquellos que en esta mañana se encomiendan a nuestras oraciones. Quienes manden a pedir oración, por favor al final coloque su nombre, porque vamos a rifar un CD de Diego Torres al finalizar el programa. Entonces, a todos les damos una cordial bienvenida y les presento entonces a Diego y a Daniel. Diego y yo llevamos bastante tiempo recorriendo ya varios municipios donde el Señor me ha puesto. Lo vi cuando estaba iniciando apenas un poco más como a conocerse ya dentro de muchos municipios. Diego también participó en el canal RCN, en el programa Idol Colombia, en el cual estuvo en el top 10, o 16-10. Estuvo en RCN Televisión. A propósito, Margarita, ¿cierto? Era Margarita la que te admiraba mucho, ¿cómo se llama? Rosario era la que lo admiraba muchísimo y siempre lo defendía cuando le estaban tirando durito ahí los jurados. Entonces, Diego, bienvenido a Norí, bienvenido a la emisora. Un saludo muy especial para los oyentes, para los televidentes. Muy contento de estar acá en Norí, otro lugar donde nos quiso poner Dios por medio de ustedes, de Joan. Aquí venimos a hablar de Dios, que es lo que nos gusta, a anunciarlo, que es lo que nos gusta. Aquí con Daniel, que ahorita los saludará. Y de verdad, muy, muy, muy contento de estar acá. Se siente un ambiente muy cálido, un ambiente muy, muy de Dios. Y bueno, espero que en esta estadía acá pues podamos compartir muchas cosas en la presencia de Dios y en medio de la oración. Bueno, también saludamos entonces a Daniel. Daniel es un joven, lo conocí hace por ahí 7 años en Caucasia, Antioquia. Un joven que se dedicaba, lo vi allá, a cantarle al Señor, a evangelizar a otros jóvenes. Nos tuvimos la oportunidad de compartir en una semana vocacional y desde entonces hemos venido encontrándonos en varias partes
para llevar la palabra de Dios. A Daniel también le damos una cordial bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Joan, por esa invitación tan bonita que me has hecho. Y quiero darle un saludo a toda la comunidad de Norí, a todas las personas que nos escuchan. Y nada, para mí es un placer estar aquí compartiendo mi primera vez en Norí. Y nada, queremos llevarle bastante música a toda esta comunidad para que pueda conocer mucho más del Señor. Bueno, entonces vamos a iniciar este programa orando. Vamos a empezar a orar y a pedir el Espíritu Santo en esta mañana para que nos ilumine, para que derrame sobre nosotros su luz y su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlos donde quiera que se encuentren, puede ser en su casa, a los enfermos que nos están viendo a través de la televisión, que vamos a cerrar nuestros ojos un momento para pedir Espíritu Santo. Él es la promesa de Jesús. Él mismo nos dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo les enviaré al Paráclito, al Defensor. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Ven sobre nosotros, ven sobre nuestra vida. Que este programa, Espíritu Santo, pueda tocar corazones. Tu palabra, Señor, en el Evangelio de Lucas muestra que aquellos hombres que iban desconsolados por el camino de Emaús, les ardió el corazón al Señor explicarle las Escrituras. Tú eres el fuego de Dios, tú eres el ruaj, el aliento de Dios. Ven a dar, Espíritu Santo, vida en nuestros corazones. Ven a descongelar lo que está congelado en el corazón. Ven, Espíritu Santo, sopla en esta mañana, Espíritu de Dios. Te lo suplicamos y por eso vamos a cantarle al Espíritu Santo, suplicándole a Él que su presencia nos inunde, nos llene. Allá en casa vamos a orarle al Espíritu Santo. Sí, solo basta con lanzar las manos y pedir. Solo abrir el corazón y disponerse a su acción. Ya lo siento, está aquí. Está sanando y liberando, y su gracia derramando. Espíritu Santo, ven y renueva mi ser. Espíritu Santo, ven como en Pentecostés. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Estamos dispuestos y tu gracia llenos, anhelamos tu poder. Ansiosa está mi alma por recibir el regalo. Ansioso está mi corazón por recibir tu bendición. Me declaro necesitado de ti, por eso ven. Espíritu Santo, ven y renueva mi ser. Espíritu Santo, ven como en Pentecostés. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Estamos dispuestos de tu gracia llenos, anhelamos tu poder. Espíritu Santo, ven y renueva mi ser. Espíritu Santo, ven como en Pentecostés. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Estamos dispuestos de tu gracia llenos. Anhelamos tu poder. Quiero invitarlos para que a través del arpegio de este bello instrumento que es la guitarra, le pidamos al Señor en esta mañana que nos regale su Espíritu Santo, Espíritu de Dios, como lo decíamos a través de esta canción escrita por el mismo Diego Torres. Que nos llenes como en Pentecostés, llena el corazón, inunda el corazón de aquellos que nos escuchan en esta mañana. Espíritu Santo, que aquellos que están tristes, aquellos que en esta mañana tienen el corazón agobiado, lleno de problemas, de dificultades, se vean fortalecidos por ti. Espíritu Santo, que seas fortaleza para el que está cansado. Espíritu Santo, que tú seas consuelo para el triste. Espíritu Santo, que tú
tú seas fuerza para aquel que ya no tiene fuerzas en sus manos. Ven Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, que tu fuego llene los corazones de las familias que escuchan este programa, que ven este programa a través de la televisión. Ven Espíritu de Dios, sopla aquí ahora Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios para que en esta mañana este programa se convierta en un verdadero camino de encuentro con Jesucristo, que este programa sea un verdadero Pentecostés. Yo te agradezco, Señor, porque has permitido, a pesar de tantas dificultades que tuvimos para realizar este programa ayer, problemas en el viaje, se tuvieron que devolver estos muchachos, pero tú los tienes aquí, Señor, porque sé que muchos corazones se van a sentir tocados, porque sé que muchas personas en este año de la misericordia, en este día en el que oramos, sentirán tu presencia y sentirán la necesidad de buscarte, de experimentarte. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Sé que te tengo a mi lado, seguro y confiado. Yo voy. Y en la templanza de la vida, en el momento del dolor, estabas tú. Una vida fuera de tu presencia, he vivido y me he decidido por ti, Jesús. No me imagino qué sería de mi existencia. Sé que te tengo a mi lado, seguro y confiado. Yo voy. Señor, Señor, nosotros tenemos la certeza que tú caminas con nosotros. Como lo decía esta canción, siempre hay veces cuando estamos sin fuerza, Señor, tú te cruzas en nuestro camino. Tú estás ahí, Señor, como estuviste con el pueblo de Israel, camino a Canaán, la tierra prometida. Hoy queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro descanso. Con el Salmo 62 venimos a implorarte que seas hoy el descanso de nuestros corazones. Solo en Dios encuentro descanso. Del viene mi salvación.
solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte no vacilaré. Solo en Dios descansaré, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y honor. Dios es mi roca firme y mi refugio. Confiad siempre en el Señor, pueblo suyo. Presentad ante Él vuestros anhelos. Dios es nuestro refugio. El Señor te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Si quieres encontrar alivio para el alma, si quieres encontrar descanso para tu vida, ven a mí que soy la fuente en la que puedes descansar. Sé que hay muchos que me están escuchando y que llevan vidas difíciles, que sienten el alma agotada, cansada, que hay tormenta en tu vida. Dile al Señor hoy a través de este salmo: tú eres mi descanso, Señor. ¿A quién iré? Porque tu palabra, Señor, lo dice: vengan a mí, vengan los que están cansados, los que están agobiados, y yo les daré alivio. Encuentra descanso en Jesús. Experimenta su paz, que es más grande que cualquier otra cosa. Siente su amor, siente su misericordia, siente cómo te abraza. Dios sabe lo que estás pasando, lo que está pasando tu familia, lo que está pasando con tu hijo, lo que está pasando con tu esposo. Por eso vamos a cantarle al Señor. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Quiero invitarte para que escuchar un texto bíblico corto. Después de ello vamos a hacer una reflexión. Diego nos va a contar su testimonio de vida y luego vamos a hacer cadena de oración por todos nuestros hermanos. Entonces ya se abren las líneas de nuevo de la emisora para que nos llamen
perdón, nos escriban un mensaje de texto o WhatsApp, pueden ustedes pedir oración en esta mañana. A todos los que nos están viendo a través de la televisión, les enviamos un cordial saludo, que esta palabra pueda llegar a tu corazón, que esta palabra sea para ti esperanza en este tiempo de Cuaresma, en el que la Iglesia nos pide oración, ayuno, abstinencia y obras de caridad. Que el Señor hoy sea tu consuelo en medio de tu enfermedad, que el Señor sea consuelo en tu familia, que hoy puedas decirle al Señor esta palabra: Señor, ha penetrado en lo profundo de mi corazón y quiero que esta palabra siembre semilla en mi hogar. Quiero compartir con ustedes un texto del Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 12. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, este texto, aunque es muy corto, es muy diciente. En Israel había una fiesta antes del sábado de Pascua que se llamaba la fiesta del Yom Kippur. Se hacía el día viernes. El sacerdote o la familia que quería presentarse ante el sacerdote escogían un cordero y lo llevaban al desierto, y al cordero le amarraban rocas dependiendo del pecado que tuviese. Lo hacían caminar hasta que rodara por un peñasco. No podían ver cómo moría, porque cuando lo arrojaban por el peñasco significaba que al ser arrojado allá quedaba la vida pasada. Por eso Marcos inicia este capítulo 1 diciendo que Jesús fue arrastrado por el Espíritu al desierto, porque Isaías dice: cargó sobre sus hombros nuestros crímenes, sus heridas nos han curado. El tiempo de Cuaresma es recordar a un Jesús que venció el pecado, venció la tentación, y que carga sobre sus hombros no solo tu pecado, sino también tu angustia, tu soledad, tu tristeza. Eso es Cuaresma, es recordar a un Jesús que ha vencido la oscuridad y el pecado. Tal vez tú en ese momento que estás escuchando estás agobiado por muchas cosas, que en esta Cuaresma puedas hacer como el pueblo de Israel, ya no con una oveja cargarle un poco de rocas, sino que sobre Jesús, sobre sus manos llenas de misericordia, depositar el pecado que hay veces pesa, que hay veces se convierte en una roca que no nos deja avanzar, y experimentar la gracia del Señor. Que puedas ante Él en esta mañana entregar tus cargas, lo que te hace pesado el camino. Que puedas ante Él entregar ese pasado que no te deja avanzar. Israel, cuando salió de Egipto, caminó a la tierra prometida, le dijo a Moisés una vez: vos nos trajiste a morirnos de hambre, queremos volver a Egipto porque allá teníamos ollas de carne. Eso nos sucede cuando Dios nos muestra el camino adelante, y los caminos de Dios no son fáciles. Son caminos de lágrimas, de sufrimiento, pero caminos en los que podemos tener la certeza que hay un Dios que pelea por nosotros, un Dios que está con nosotros. Y este pueblo quiso volver atrás, y lo más duro para Moisés fue quitar de la mente de los israelitas su pasado. Como para muchos de nosotros es duro dejar el pasado atrás y emprender camino de bendición, poder desahogar ante Jesús todo y ser hombres nuevos, como lo dice Pablo. Yo recuerdo alguna vez, aquí está Diego, y lo comparto, una vez en el seminario yo viví muchos momentos difíciles y Diego ha sido testigo de ello. Yo llamé a Diego y le dije: Diego, yo voy a salir del seminario. Y estaba sin fuerzas, y recuerdo que íbamos de paseo para la costa. Todos mis compañeros eran aplaudiendo, cantando, y yo era llorando todo el camino porque yo quería continuar. Y Diego me dedicó una canción que a mí, yo sentí el Señor ahí, yo eso, por eso alabo por la amistad de Diego. Una canción que dice que Dios es capaz de hacer lo que Él prometió que haría. Y Él me la cantó, y el Señor a través de esa canción me ministró, como también te va a ministrar a ti en esta mañana. Tú que estás sin fuerzas, tú que hay veces crees que ya no eres capaz en el matrimonio, pues hoy hagámoslo del Evangelio. Es decir, eso que te pesa, déjalo ante Jesús.
porque el Espíritu le ha dado a Él el poder, porque Él es Dios, de cargar, como dice Isaías, sobre sí nuestros crímenes, porque sus heridas te han curado y me han curado. Bueno, queremos, a propósito de ello, compartir otra canción, no hay problema. Una canción para que a través de ella vivamos esta palabra. Esperanza en su corazón, usted que está sintiendo que nada tiene sentido, que ya no vale la pena luchar, que así luches todo va a ser igual, canta con nosotros este coro, atrévete a cantar este coro con nosotros. A veces cuando la oración sale con el más mínimo esfuerzo, cuando la oración sale así, sin esperanza, es cuando más fuerte retumba en el reino de nuestro Señor, es cuando más fuerte suena en los oídos de nuestro Padre Dios. Así cuando estás abatido, cuando no puedes orar, cuando no quieres orar, cuando ese problema lo ves más grande que tu Creador, que Dios, ahí es donde Dios escucha más fuerte tu oración. Así que atrévete a decir este simple coro con nosotros: Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Capaz. Muchas veces intenté sacarte de mi vida, te rechacé, quise buscar una mejor salida. Equivocado y perdido estaba, no lo sabía, pero he tenido un faro que alumbraba de noche y día. Enardecía y me decía al corazón: es tiempo de menguar, ya ríndete en adoración. Todo lo que hagas ofrécelo en oración, y con tu mano poderosa te llenaré de unción. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Capaz de solucionar cualquier situación que tú tengas, que estés viviendo en este momento. A veces caemos en el error de creer en nuestras fuerzas, de creer que ya no somos capaz de continuar, de creer que ya no podemos avanzar, de creer que no podemos dar solución. Estamos equivocados, porque cuando se acaban tus fuerzas es cuando las de Dios empiezan a actuar aún más fuerte. Si sabes confiar, si puedes confiar, si puedes declarar eso que no puedes ver, si puedes dar por hecho eso que ves tan imposible, Dios es capaz de solucionar esa
solucionar ese problema que tienes, esa opresión que tienes. Tantas personas con desesperanza de que ya no pueden dar un paso más. Una vez, estando yo en una situación muy difícil, le pregunté a alguien, a un cantante católico que ya tenía su recorrido, a un cantante del Brasil, Flavinho, recuerdo muy bien su nombre, y yo le dije casi con lágrimas en los ojos, yo le dije, hermano, ¿yo cómo hago? Porque yo veo que tú vas muy bien, pero la verdad yo he perdido la esperanza. Él solamente me miró a los ojos y me dijo, tienes que dar el próximo paso. Cuando no veas dónde vas a pisar, cuando no sepas dónde vas a pisar, es ahí donde tienes que dar el paso, porque es ahí donde empiezas a confiar en Dios. Que el Señor en esta mañana a ti, esta palabra que has escuchado, te llegue al corazón. Recuerda, deja ya tus cargas, deja tu peso, deja eso que no te deja avanzar en las manos de aquel que todo lo puede. Tú no estás solo, Dios está contigo, Dios camina contigo. Y Dios hoy te dice, mira, basta, para de creer que eres autosuficiente y que esa situación la vas a solucionar solo. Déjame actuar en tu vida. Esto que estamos aquí hablando no es palabrería, es algo real. Jesús es real. Queridos hermanos, que esta palabra que hemos escuchado, miren lo del Evangelio de Marcos. Recuerda, cuando escuches estas tentaciones de Jesús y cuando creas que lo que estás viviendo, esa prueba que estás pasando, es más fuerte que tus propias fuerzas, recuerda que Él ha cargado sobre sus hombros tu pecado, que Él ha cargado sobre ti la miseria que pueda haber en tu vida, que Él ha cargado sobre sí tu debilidad, que Él ha cargado sobre ti tu problema, tu enfermedad, tu dolor. El Salmo lo dice, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. El profeta Oseas dice una cosa preciosa, Israel, mi amor por ti es como aquel amor parecido al de una madre que toma a su chiquillo sobre sus hombros, lo recuesta sobre su pecho y lo besa. Óyelo bien. Dios hoy quiere hacer eso contigo. Quiere abrazarte. Quiere decirte, pequeño mío, no temas. Yo puedo actuar en tu familia y en tu vida. En la cruz Cristo vencido todo lo que tú puedas estar pasando. El Señor hoy te lo dice, no estás solo. Aquí estamos, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has regalado. Carga sobre tus manos, Señor, sobre tus brazos, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra preocupación. Queremos confiar en tu amor, Señor, queremos depositar nuestra esperanza en ti. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Repítelo con fe. Dios es capaz. 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 Dios.
escapar. Yo lo creo. Yo lo creo así. Creo en tu poder, mi Señor. Yo creo que tú estás actuando esa situación que no me deja caminar, que no me deja avanzar. Yo lo creo. Si confiamos en esto que hemos cantado y orado, si le creyéramos a Dios, no habría desespero. Gente que se le acerca a uno y le dice, ore por mí, ya no soy capaz, no tengo fuerzas. Señor, yo quiero pedirte por tantas personas que esta semana se han acercado a mí a pedirme que ore, porque han intentado quitarse la vida. Muchos de ellos son jóvenes, Señor, tú los conoces. Yo te pido, Señor, que tome sus corazones y que esta palabra pueda llegar a sus vidas. Jesús ha cargado, escúchalo bien, sobre sus hombros tu debilidad. Jesús ha cargado sobre sus hombros lo que estás pasando. Suelta lo que estás viviendo, suelta eso que no te permite ser feliz. Suelta ese pasado que no te permite mirar hacia adelante y ver a un Dios poderoso. Es un Dios que se desentiende de tu dolor. Es un Dios que se conmueve hasta las lágrimas por ti. Es un Dios enamorado de ti. Es un Dios que todos los días te mira con ternura. Muchos en esta cuaresma quizás no le han abierto el corazón al Señor. Tú que estás en adulterio, en fornicación, en un pecado, en una esclavitud, dile al Señor, quiero, Señor, que cargues este pecado que se ha convertido en el faraón de mi vida, que me oprime, que no me permite ser libre. Quiero que cargues, Señor, sobre tus hombros este problema que hay en mi familia que no nos permite vivir en paz. Quiero que cargues esta enfermedad porque se ha convertido en lágrimas para mi vida, en dolor, en angustia. Hay personas que se acercan a mí y me han dicho, ora por mí porque hace tiempo perdí un familiar, lo asesinaron y no he podido perdonar y tengo odio y no he podido superar. Desahógate ante el Señor en esta mañana y dile al Señor, carga, Señor, sobre tus hombros este recuerdo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Muchos de nosotros llevamos cargas pesadas, me incluyo. Situaciones del pasado que cuando vamos a dar un paso nos arrastran de nuevo hacia atrás. Y hoy Dios te pone delante de ti como el pueblo de Israel a Canaán, el paraíso, la tierra que tiene preparada para ti. Reclama tu bendición en esta mañana como cristiano católico y dile al Señor, yo quiero Señor avanzar, yo quiero ser alguien nuevo, quiero renovarme por el poder de tu Espíritu. Pues nadie te ama. Grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama.
por ti fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado, cuánto tiempo que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido todo. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. No, no, no. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, nadie, nadie, nadie como él. Nadie te ama como él, no. Nadie te abraza como él. Nadie te entiende como él. Nadie puede escucharte como él. Nadie ha recogido tus lágrimas como él. Queremos que Diego nos comparta su testimonio de vida. Es un testimonio muy bonito, vamos a escucharlo. Uno escucha gente que dice, yo me convertí y entonces me fui de la iglesia. Uno no necesita hacer eso, irse de su casa para convertirse, porque la propuesta de la palabra está siempre ahí. Todos tenemos una historia. De hecho, el mismo San Agustín decía, no hay santo sin pecado. No hay santo sin pasado. Todos tuvimos un pasado. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que quienes le hemos dicho sí al Señor, cuando ha llegado la tentación, hemos caído, pero nos hemos levantado. Todos nosotros, ¿cierto? Yo como religioso, Diego más que nadie sabe las veces en que yo estaba a punto de tirar la toalla y decir no más, pero Dios ha estado ahí. Porque Él pelea por nosotros, porque Él pelea por ti, cuando decides estar con Él. Entonces Dieguito nos va a compartir su experiencia, su testimonio de vida. Vamos a escucharla, para que no para que lo imitemos a Él, sino para que nos demos cuenta de las obras de Dios cuando le abrimos el corazón de par en par. Oran, que se encuentran con la palabra, que viven los sacramentos, no de nombre, sino de convicción. Diego. La experiencia que he tenido de Dios ha sido bastante bonita. En medio pues de este caminar, de seguir a Dios, pues
es algo muy bonito, pero ustedes saben que también es algo fuerte, es algo duro, ¿cierto? Como todo en la vida. Siempre fui como una familia muy, muy, muy cercana a Dios. De hecho, mi hermana es religiosa, yo soy cantante católico. Y han sido muchas las veces en las que también he querido pues como desistir. Y he vivido cosas muy fuertes que yo digo, Señor, pero porque yo siendo, digamos, como siempre estando de tu mano, ¿por qué me pasan estas cosas? O bueno, ¿por qué tengo que vivir esto? Pero más bien, digamos, hace unos años había estado viviendo una situación muy complicada que yo pensé que de pronto no podía ser como tan determinante y tan fuerte en la vida de una persona, que es, digamos, como la parte sentimental. Pero a medida que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que a veces el Señor nos permite vivir un montón de cosas, o para... Tienes dos opciones, o ser esperanza, salir de eso, o ser esperanza para muchas otras personas y dar testimonio de que Dios obró en tu corazón, o hundirte. Y yo decidí obviamente por la primera, ¿cierto? Entonces, yo sé que muchas personas me están escuchando, me están viendo también, no tiene que precisamente ser lo que yo viví, pero sí muchas personas a veces han sentido eso. Por eso ahorita en la oración yo hablaba como de desesperanza, porque las últimas administraciones, las últimas oraciones o los últimos conciertos que he tenido, he sentido mucho eso en el corazón de parte de la gente, como mucha desesperanza, mucho dolor, y a veces el Señor me ha permitido sentir de nuevo eso en los conciertos. Pero yo bueno, hay muchas personas que también han vivido algo similar a lo mío, o sea, no solamente lo viví yo. El Señor me permitió vivir esto, como lo decía, para dar esperanza a muchos otros. Entonces, pasé por muchos momentos difíciles de escapar hacia otras cosas, para no sentir ese dolor, ¿cierto? De tal vez ir al alcohol, a muchas otras cosas. Porque aquí donde me ven, yo también soy de carne y hueso, yo también he caído, yo también me he levantado, ¿cierto? Y fue bastante duro, porque fueron muchos años de yo estar viviendo así, algo que yo sentía en mi corazón, y simplemente pensaba que yo era el del error, o que simplemente, no sé, no estaba preparado para estar con alguien. Entonces, suena como bastante raro, porque a veces las situaciones, las relaciones sentimentales o este tipo de cosas, pues a veces no suelen tener, digamos, como mucha trascendencia, o como que no se le da mucho peso. Pues sí, pues estás despechado, estás entusado, como dicen por ahí, pero pues eso pasa. No, pero hay personas que se pueden hundir por situaciones así, como también tú por una deuda, por una preocupación, por el estrés, digamos, de tener muchas cosas en tu cabeza, en tu familia, no sé, te puedes hundir, como yo me estaba hundiendo por esta situación. Yo me estaba hundiendo y simplemente no me estaba dando cuenta. Pero entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? A que debemos hablar al Señor, porque a veces nos ahogamos tanto en nuestros propios problemas que no dejamos nunca hablar a Jesús, no, nunca lo dejamos hablar. Entonces, cuando empecé a sentir todo este dolor y todas estas cosas, empecé, no sé ni cómo hice, pero empecé a pegarme de las cosas bonitas que había vivido. Muchas veces llamé a Johan mal, muy mal, pero empecé a recordar mi infancia. Tuve una infancia muy bonita, tuve una infancia que fue siempre en la iglesia, muy tranquila, llena de paz, y empecé a recordar eso. Y empecé a decir, bueno, ese tiempo fue bueno, sí. Pero yo sé, Señor, que eso es lo que tú quieres para mí. Tú quieres para mí paz, tú quieres para mí tranquilidad. Y fue muy, muy gracioso, porque un día, en medio de una borrachera,
puedo decirlo. No, ahora no vayan a empezar a tomar y decir que para que el Señor me hable, no. Pero un día, en medio de una borrachera, el Señor me habló. Porque yo siempre he dicho, el Señor, cuando te llama, ya es como si pusiera un sello en tu corazón. O sea, de ahí no te puedes escapar. Y yo sé que el Señor le ha hecho el llamado a muchos, y a los que me están viendo, a los que me están escuchando, a los que estamos acá, tú que estás en la cámara, tú que estás en el control, a José, a Johan, a todos, el Señor en ese momento reafirma ese llamado y reafirma que Él quiere para ti lo mejor y que Él quiere para ti paz, tranquilidad. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Y un día en medio de una borrachera, muchos amigos me están ofreciendo en ese momento droga, un montón de cosas. Y estoy acortando muchas cosas, pues, como para, ¿cierto? Y llamé a esa persona. Yo le dije, Señor, permíteme en este momento cortar con muchas cosas que ya no me dejan ser feliz. Y llamé a esa persona y esa persona me empezó a decir un montón de cosas que me había dicho durante todos esos años. Pero en ese momento el Señor me permitió escucharlo de una manera diferente. Esa persona me empezó a decir un montón de cosas y yo las empecé a asimilar, como a dimensionar. Y yo dije, yo soy un hijo de Dios. Yo no merezco que me traten así. Yo no merezco esta intranquilidad, yo no merezco este trato, yo no merezco esta infelicidad, que yo soy hijo de Dios, porque tú me prometiste, Señor, que por medio de este ministerio de la música, tú ibas a tocar corazones y me ibas a hacer feliz. Entonces, ¿yo qué hago acá hundido, Jesús? Hermanos, les quiero decir que desde ese momento, el Señor reafirmó como ese llamado. A veces también tenemos que caernos para levantarnos, y cuando nos levantamos con más fuerza. Entonces no dudes en ningún momento de dejar hablar al Señor. Así la oración, como decía un amigo mío por ahí, así la oración le salga del ombligo, pero ore al Señor. Cuando Moisés levantó sus brazos, cuando estaba libertando al pueblo de Israel, el mar se abrió en dos, pero él siempre tenía que tener sus brazos levantados. Así tienes que ser en este momento, levantar tus brazos, adorar cuando te sientas mal, cuando te sientas agobiado, cuando te sientas más afligido. No, ya dejemos de quejarnos, porque a veces que nos quejamos demasiado, y yo digo que eso es perder tiempo. Eso me pasó a mí, yo perdí el tiempo quejándome. ¿Por qué? Pero si yo toda la vida cantando para Dios y desde niño en la iglesia, ¿por qué me está por qué estoy viviendo esto? Sí, pero yo dejé de adorar y yo dejé de agradar a Dios. Entonces dejemos de quejarnos tanto y empecemos a adorar a Dios, empecemos a ayudar al otro. Lo que el Señor nos reclama en este momento, que decía Johan, es obras de caridad, oración, ayuno. Entonces, si antes orabas 5 minutos, en este tiempo yo les invito a que oremos 10 minutos, 20 minutos. Vamos a empezarle a dar más al Señor. Dejemos de pedir tanto y de quejarnos tanto. Vamos a darle más al Señor. Así salga de lo más, el esfuerzo, no sé, de nuestra desesperanza, de esa falta de fuerzas que tal vez tenemos, que salga esa oración de ahí. Y bueno, pues el Señor, la verdad, pues resumí muchas cosas. Quise contar esa experiencia porque son muchas las cosas que se viven cuando sigues al Señor, ¿cierto? Y son muchas las cosas que puedes superar si te entregas a Dios. Entonces, ahora pues se me están presentando un montón de cosas bonitas. Una de ellas es estar acá hablando de Dios, hablando de lo que Él ha hecho en mi vida y lo que puede hacer en tu vida, estoy seguro. Y muchas cosas que vendrán, muchas cosas que, en las que el Señor me está bendiciendo por medio de mi música, y yo sé que está bendiciendo a muchos otros también por medio de mi música. Bueno, ahí hemos escuchado este testimonio, y es una invitación para que nosotros también
le abramos el corazón al Señor de par en par. Queremos empezar a orar por los oyentes, porque ya casi terminamos nuestro programa. Nos quedan pocos minuticos. Por aquí nos llegó un mensaje y estas personas prometemos, nosotros tres, que durante el día en lo que hagamos vamos a ofrecerlo por ustedes. Dice: muy buenos días, soy Luz Miriam Legarda. Quiero pedir oración por toda mi familia, en especial por todos mis hijos, nietas, mi esposo, mi padre y mis hermanos, y por la salud de Marina Hoyos. Atentamente, fiel oyente del programa Creciendo en la Fe. Dice que no se lo pierde, que felicita por ese programa maravilloso. Por acá también hay otro mensaje. Este mensaje es para poner en oración a las siguientes familias: familia Zapata Vélez, familia Guarín Vélez, por la familia Zapata Londoño y por todos los fieles difuntos, en especial Sebastián Vélez. Intención, Claudia Vélez. También dice por acá una carta que nos llega, dice: un feliz día para todos los locutores de nuestra emisora Norí. Felicitar por el programa tan maravilloso, en primer lugar, para orar por nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto, el Padre Papa Francisco, y dice acá, en su gira por México. Así, el Papa Francisco está en México. Ayer llegó multitudes, multitudes están escuchando a nuestro pastor. Yo quiero decir algo sin ser violento, porque sé que este programa lo están escuchando hermanos de otras congregaciones. No evangelicemos hablando los malos unos de los otros. Jesús no nos puede dividir. Uno escucha hermanos separados que dicen: el Papa es la bestia del Apocalipsis, el Anticristo. Por Dios, les invito a que conozcan a Francisco. Es un hombre de Dios. Y donde va, ha tocado el Señor corazones a través de su palabra. Por eso oramos por él también. Entonces, esa invitación. Y el Papa ayer hizo una cosa muy linda. Se encontró con el dirigente de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Hacía 1000 años, escúchenlo bien, 1000 años la Iglesia Ortodoxa de Rusia con la católica se había separado y no habían tenido ningún tipo de acercamiento. Y el Papa, sin haberlo programado en su viaje, fue hasta Cuba. Y en Cuba se encontró con él. Y mire qué palabras tan lindas las que le dijo el Papa a él cuando se encontraron. Lo besó y le dijo: tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. Ni siquiera le habló no le habló de yo soy el Papa y entonces, no, nada, tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. Esa es la invitación. Hay veces llevamos la palabra con violencia, empezamos a hablar mal, a decir que quién se va a condenar, quiénes somos nosotros. La palabra no puede dividir. Y el Papa ha dado, oiga, se abrazaron y han llegado a un acuerdo después de 1000 años. Y el Papa ha dicho en su mensaje: es que los cristianos no estamos para dividirnos, la palabra no divide, no divide. Respetamos a aquellos que no, de alguna manera, están de acuerdo con muchas cosas de nuestra iglesia, pero eso no da derecho a hablar mal de otros. Porque entonces, ¿a qué evangelio de perdón estamos predicando? Si estamos divididos, si no nos saludamos. Es un escándalo que hoy haya cristianos católicos y cristianos evangélicos que por la calle agachan la cabeza y no se saludan porque somos de otra religión. Yo diría, ¿qué diría Jesús en nuestro lugar? ¿Qué diría Jesús? Se sentiría triste porque su mensaje de amor se está convirtiendo en violencia, en división. Entonces, muy bien a esta oyente que pide por el Papa. Es un hombre de Dios. Su sencillez, su humildad, y a través de él el Señor toca corazones. A mí me impactó mucho. El año antepasado yo entré a la Universidad de Antioquia a prestar unos libros. En la Universidad de Antioquia hay muchos pelados que son indiferentes con la... Y había un grupo de jóvenes, lógico, pues yo no llevaba ninguna vestimenta de que soy religioso, nada. Los escuchaba decir: yo a ese man sí le creo, a Francisco sí, tiene una energía distinta. Distinguen a un hombre de Dios. Si fuese la bestia del Apocalipsis, no habrían personas convirtiéndose a una vida que le agrada a Dios, porque al diablo no le conviene sacar del pecado a los que están en pecado. Grábese eso. Y esta persona también está pidiendo, dice, por todos los enfermos de nuestro pueblo. Aquí hay muchos enfermitos. Uno los visita y hay veces los familiares los tratan tan mal.
como si fuesen una basura. A los enfermos les envío un cordial saludo y les digo, desde aquí los bendigo. Que el Señor hoy pase sobre sus vidas, que su enfermedad, su dolor, ustedes lo asuman al dolor de Cristo en la cruz. Tú no estás solo, y piden por los sacerdotes de nuestro pueblo y del mundo entero. Oramos por el Padre, nuestro párroco, el Padre Lorenzo, para que el Señor le dé salud en este momento que la necesita. Oramos por el Padre Milagros, por nuestra parroquia. Quiero orar por Diego, quiero orar por Daniel, quiero orar por Vladimir, director de esta emisora. Quiero orar por todos los locutores que trabajan aquí, el equipo de trabajo, por Aspanor Televisión. Y dice aquí, nos escribe Lilia de Jesús Echavarría. Lilia, que Dios te bendiga. Dice por aquí, oramos por la familia López, Ochoa López en Yarumalito. Esto es en una vereda de Yarumal. Gracias por los beneficios recibidos, Gloria López. Oración por los jóvenes y niños de nuestro municipio que están en la drogadicción. Señor, que esta maldita droga se aleje de los jóvenes. Saben, hay algunos jóvenes que están en las drogas y me parece precioso. Nosotros estamos haciendo aquí un grupo de oración ante Jesús Eucaristía los jueves y están yendo pelados que están en las drogas. Y uno de ellos me decía con las lágrimas en los ojos, me decía, ¿será que Dios a mí sí me quiere como estoy? Y Él sí te quiere, y te quiere tanto que te va a rescatar de lo que estás. Por ahí seguimos leyendo. Oración por nuestro alcalde Nicolás Guillermo Herón. Oramos por las familias Hoyos Hoyos, Tamayo Patiño, Pérez López, Flores Villa, familia Restrepo Zapata, familia Madrigal Luján, por la familia Ochoa Pinea, por la familia Valdés García, Ospina Bejarano, Arboleda Zapata, Ospina Peña, familia Barrera Giraldo. Oramos por nuestros presos, por los enfermos, por los adultos mayores en este año del adulto mayor, la misión de la diócesis, por los discapacitados. Oramos por la familia Rojas Arboleda, Zapata López, las intenciones de Vladimir Zapata López. Señor, todas estas personas que han pedido oración, y aquí tenemos más mensajes, si quiere Diego los va. Desde acá para allá. Diego le va a dar lectura a algunos mensajes que nos han llegado. Buenos días, gracias por el programa, me encanta. Y pido oración por mi padre Rafael. César Arboleda Hoyos, que está hospitalizado en el hospital de Anorí. Muchísimas gracias. Atentamente, Luz Estela Arboleda, de la vereda La Soledad. Bueno, y por acá también tenemos otro mensajito. Buenos días. Quiero que oren por mi familia, que entre más, cada día más, que cada día más se va derrumbando. También orar por mi papá para que cambie y no sea tan agresivo y grosero con mi mamá. Atentamente, David Hoyos. Qué bueno, los niños como piden por sus padres. Hola, quiero pedirles orar por la salud de Omar Legarda y mi familia. Legarda Arboleda, gracias. Nos escribe Estela Arboleda del Chagualo. Veredas de acá, ¿cierto? El Chagualo es de acá. Bueno, por acá nos llega otro mensajito. Hola, es para pedirles que oren por las enfermedades de mi familia, especialmente por mi abuela María Belén Castaño, que está esperando una operación urgente y riesgosa. Ponla, Señor, en tus manos, que yo sé que tú eres el único que combate el mal, la enfermedad. Amén. Atentamente, Gisley Hoyos. Queremos orar en esta mañana por las personas que de pronto no pudieron mandar su mensaje de texto, pero que yo sé que están pidiendo oración. Oramos por la familia Zuleta, Piedraíta. Señor, todas estas personas vienen ante ti a pedirnos que oremos, y nos comprometemos porque hoy en la tarde Diego, Daniel y yo vamos a estar orando antes de encontrarnos con los jóvenes, y vamos a orar por las intenciones de cada uno de ustedes. ¿Llegó otro mensaje? Ya lo leímos, sí. Oramos por la familia Arango Londoño también, por todos los que nos están escuchando. Bendito sea, Señor, gracias te damos, a ti sea la gloria, a ti sea el poder, Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Y
y vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle a la Virgen Santísima. Vamos a cantarle a María. Que como ella aprendamos a decirle siempre sí al Señor. Tú eres madre, estás aquí, me acompañas, me llevas hasta el fin. Tú eres madre, estás aquí y me ayudas como tú a decir sí. Y en las calles de la ciudad, en la gente que trabaja por su pan, vives, madre, dando paz al anciano que te reza en soledad. Tú estás cerca, junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor, y tú estás cerca, junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor. Tú eres madre de los hombres del amor. Te queremos orar también. Dice: hola, buenos días, felicito a los que hacen este programa, me parece muy bonito y muy importante sus consejos. Quiero pedir oración por mi salud, la salud de Dioselina Legarda y Pedro Ramírez de Las Lomitas, y agradezco a Dios por todo lo que ha regalado. Dice que lo siga protegiendo de todo mal. Feliz día, somos los niños Steven y Jover López. Deseamos que por favor coloquen oración para pedir muy especialmente por la salud de mis abuelitos Ramiro Giraldo y Dalila López, por nuestra querida madre Ángela Giraldo, madre a nuestra tía Irma Giraldo. Especialmente orar por todos los niños del mundo para que Dios derrame siempre sus bendiciones y sobre ellos, y no haya tanta violencia con los niños. Deseamos la canción que canten los niños, Sonido del Silencio. Bueno, ya de pronto hoy en el Alto de la Cruz, porque estamos ya cortos de tiempo, ya llevamos una hora completa en el programa y nosotros tenemos que ir a descansar un poco, orar para preparar la tarde. Hola. Un cordial saludo para el padre y sus acompañantes allá en la emisora. Padre, te pido que ores por la familia Preciado Rúa de la vereda La Siria de Yarumal. Atentamente, Araceli Rúa. Bueno, muy bien, dice por acá, para pedirles el favor que oren por la salud de mis padres William y Oralia. Llega otro mensaje. Hola, les felicito por el programa y quiero pedirle que oren por la salud de mi madre Elvia Ortiz y por todos mis hijos y nietos, y también por mi salud. Genoveva López es la que escribe. Genoveva López, ahí la nota. Y el último mensajito que tenemos por acá dice: Padre, Dios lo bendiga, pídale a Dios que me regale suerte, ya que tengo un problema pues de dinero. Es un oyente de aquí del municipio. Bueno, vamos entonces a dar la bendición, pero antes de ello vamos a rifar el CD de Diego. Entonces vamos a pedirle el favor, no hay posibilidad de poner esto de pronto en altavoz para sacar un oyente, así sea desde aquí cerquita. Sí, entonces vamos a pedirle un favor a un oyente que nos marque, nos va a regalar un numerito. Lo podemos acercar aquí. Nos vamos a cocinar. Bueno, entonces un oyente que nos marque,
lo más bonito es que vamos a hacer una casilla del Rosario de la Misericordia, solo una, con ese oyente, y ese oyente nos va a dar un número que vamos a rifar el CD de Diego. Diego ya tiene un CD, viene otro en camino, él le va a dar su autógrafo, y si quiere viene rapidito, si alcanza, se toma una foto con él. O si no, aquí le dejamos el CD en la emisora para que lo reclame con la cédula en mano y todo eso, ¿cierto? Entonces, un oyente que nos marque, decinos vos el número de la emisora, y un oyente que nos marque en ese momento y lo sacamos al aire. 313-506-0765. 313-506-0765. Quiero, antes de que marque el oyente, pues vamos a darle oportunidad, o si no, entre nosotros nos va a tocar hacer la rifa. Sí, ya están marcando. Dale, me le pones altavoz ahí para sacarlo. Le colgué. Vuelve y nos marca, por favor. Quiero agradecer a Vladimir, al equipo humano de esta emisora, por este espacio que nos dieron, ¿cierto? Muchas gracias. Es un sábado, interrumpieron su programación para orar, para orar. Este es un mensaje para todos y cada uno de nosotros. Entonces, tenemos por acá un oyente, así o así, así, oyente en línea. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Durleycita, ¿de dónde nos estás llamando, muchachita? De acá, de la Guacamaya. De la Guacamaya, Durley. ¿Me vas a hacer conmigo una casillita del Rosario de la Misericordia? ¿Sí? Sí. Bueno, usted me va a contestar, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Listo? Bueno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. De nosotros. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Y del mundo entero. De nosotros. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Muy bien, ¿cómo es que es tu nombre? Durley, danos un número del 1 al 26. Del 1 al 5. El número 5. Número 5, el número 5 se lo gana la familia Pérez López. Entonces la familia Pérez López, que mandó el mensaje, puede venir a reclamar el CD de Diego Torres. Bueno, que Dios te bendiga. Ellos son de la vereda San Lorenzo de Anorí. Entonces cuando ellos salgan, pueden reclamar su CD. A todos les voy a dar la bendición, agradeciendo de antemano a Diego, a Daniel, por esta experiencia tan bonita de haber orado, al canal Aspanor Televisión, que están con nosotros, y a las 4 de la tarde este programa va a ser repetido, pero ya por televisión. Entonces allá nos vemos a las 4 de la tarde. Dice por acá que oremos por Dioselina López en Los Mangos. Atentamente, Diego. A todos los oyentes quiero pedirles que... Pero no sé si cantamos una canción. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. A ver si nos animamos allá en casa y abusamos un poquito de la emisora, pero no importa, ya vamos a terminar. Vamos a cantar todos en casa. Oiga, les cuento una cosa. David danzaba para el Señor. Moisés danzaba. Nosotros los cristianos no podemos ser cristianos aburridos. Cuando oramos, cuando cantamos, hay que aplaudir, hay que cantarle al Señor. Él se deleita en la alabanza de su pueblo. Entonces, esta canción es para que recuerden, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Es para que todos en esta mañana, entonces le digamos al Señor con mucha alegría. Y vamos a acompañar entonces allá con las palmas. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Dile, no puede estar triste. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste. Corazón que alabe a Dios, no puede estar triste un corazón.
alabe a Cristo. Cántelo, no puede estar triste. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Y a todos, el Señor en esta mañana los bendiga. Les recuerdo a todos los catequistas, profesores del campo, que ya se pueden acercar por el pregón que se encuentra en el despacho parroquial. Recuerden, catequistas, líderes de sector, que pueden acercarse al despacho a reclamar ya el pregón para que lo lleven. Está muy bonito este mes. Y también les recuerdo a los catequistas que nos van a colaborar con la catequesis este año, que hoy hay reunión a las 4 en el salón parroquial. Y a las 7 de la noche, cordialmente invitados, todos los que quieran ver a Diego cantarle esta noche al Señor y a Daniel, vamos a estar en el Alto de la Cruz. Va a haber fogata, chocolatada, todos nos vamos a ir para allá. Ahorita dialogamos con la emisora porque vamos a alquilar el sonido de acá, para que haya muy buen sonido y la gente, porque sé que va a ir mucha gente, van a ir muchos jóvenes. Hemos tenido eventos de 500, 200, 90 jóvenes, entonces siempre va mucho joven y mucha gente adulta que también quiere ir. No hay problema. A las 7 nos encontramos en el Alto de la Cruz, donde está la cruz, creo que es. Por allá donde vive este que le dicen Melchor. Eso, vamos a estar donde Melchor. Bueno, les doy la bendición. Nos vamos porque ya nuestros... está haciendo ganas de almuerzo. Que el Señor Todopoderoso les bendiga y les proteja. Vuelva su rostro de misericordia y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz día para Amén. Todos. Gracias por haber sintonizado este programa. Gracias a la emisora. Gracias a Hispanor Televisión. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo.